La instalación de viviendas irregulares en el borde costero de la sexta región se transformó en una realidad. Hoy en día el borde costero está siendo invadido por un boom inmobiliario tremendo, ya sea de gente muy humilde como de gente con un poder adquisitivo tremendo. El boom inmobiliario ha llevado a muchos a comprar terrenos y viviendas que se encuentran fuera de toda regulación. Hoy día, los fines de semana, es ver llegar viviendas de madera en camiones que vienen a instalarse a distintos sectores de la comuna. Otros se han aprovechado de la escasa fiscalización. Uy, yo me confié. Si a mí me habían dicho, ya había pedido un permiso de construcción, ya me había dicho que mi terreno era apto para construir, ¿cómo uno va a pensar que después el otro último director de obra va a decir, no, ¿sabe qué? Los directores de obra se equivocaron los que ustedes están atrás, así que, ¿sabe qué? Usted pierde todo. ¿Qué hacer al momento de comprar una propiedad? ¿En qué fijarse? ¿Cuál es la importancia de regularizar la situación de las viviendas a orilla de playa? Reportajes MG. Hoy en día el borde costero está siendo invadido por un boom inmobiliario tremendo, ya sea de gente muy humilde como de gente con un poder adquisitivo tremendo. Creo que como comuna y por sobre todo las autoridades regionales no estuvieron preparadas para esto. Desde la zona norte de Puertecillo al humedal de La Vega tenemos 15 loteos de 15 loteos. Y hemos sido bien afectados porque se nos han quitado el acceso a la playa, a nuestra labor de trabajo que tenemos nosotros para mantener nuestras familias. En la costa de la sexta región, vecinos y pescadores ya están hartos. Decenas de denuncias apuntan a la proliferación de viviendas de lujo a lo largo del borde costero. Bienvenido a todos los emprendedores, bienvenido al desarrollo inmobiliario, pero consciente que respeten los ecosistemas y que respeten la normativa vigente. Si no, vamos a terminar siendo una comuna más del litoral central y no queremos eso. Nosotros queremos cuidar nuestra identidad, queremos cuidar nuestro ecosistema y también que nos respetemos. Un negocio a toda vista lucrativo y en el que en muchas oportunidades las autoridades han pasado por alto. Hay una explosión en todo el borde costero. Con decirle que los antecedentes que yo manejo así generales es que todo la primera línea del borde costero de Navidad, que son 24 kilómetros, está todo vendido. Hay muchas viviendas y la municipalidad en realidad no tuvo ni tiene hoy día en este momento la capacidad de tratar de regularizar las situaciones que hay. Una realidad que se traduce en la ocupación de espacios, el cierre de acceso a las playas y destrucción de áreas protegidas para la biodiversidad. Los riesgos geográficos, los riesgos ambientales que están viviendo, además, las personas que están aquí en la sexta región construyendo. Mire, quiero hablar con don Francisco. Don Francisco, cuénteme, ¿es cierto que esto era una duna, que desapareció la duna y que ustedes están tan asustados por los riesgos que puede pasar respecto de, por ejemplo, un tsunami? Esta era una duna por muchos años. Yo fui presidente del sindicato, de lo cual somos 40 socios. He luchado mucho por esto y todos estamos luchando por lo mismo, porque el día de mañana nosotros no tenemos acceso para llegar a nuestra playa, a donde antes la disfrutábamos. Hoy día no la podemos disfrutar como la disfrutaba antes. Navidad, Matanzas, Pupulla, Punta de Lobos, Pichilemu. Estos son algunos de los sectores costeros que han evidenciado una verdadera explosión inmobiliaria. La gente también, sobre todo la que se dedica a invertir, busca nuevas opciones de negocio y digamos que la sexta región y otras también del país van en ese sentido, tienen valores y ofertas que son más beneficiosas. La oferta es amplia, basta con buscar en internet unos minutos para dar con decenas de páginas web y anuncios. Vive en la playa, venta de terrenos y propiedades en la costa. Casa Playa en primera línea, las mejores 10 casas frente al mar para este verano. Mensajes atractivos, imágenes más que tentadoras.
Pero si navegamos un poco más en las ofertas, la gran mayoría no detalla la situación jurídica del terreno o propiedad. Estudie los títulos dentro de, ¿cierto?, el paño que tú estás comprando, ¿ya? Es decir, que esté todo libre de restricciones, que en la zona también se pueda construir. Hay zonas que por instrumento territorial, digamos, hay ciertas construcciones que no se pueden realizar. Por tanto, uno idealmente tendría que partir por hacer un buen estudio de título. Pero este tema de las viviendas irregulares a orilla de playa no son algo nuevo. ¿Recuerda estas imágenes? Corresponden a Pichilemu. Esta casa fue demolida hace pocos días. Su propietaria es dueña del terreno, pero no contaba con permiso de edificación. Situación que buscaba regularizar con la municipalidad. Es que yo ya estoy en una posición de que si no hacemos esto, no es el sumario. Nosotros podemos ayudarle a sacar las cosas. Sabemos realmente lo que la comunidad reclama día a día por los abusos que sí existen en el borde costero. Creo que, como se puede decir, si nos vamos a poner los pantalones, hay que colocárselos bien. Un hecho que desató la indignación. No entiende por qué no pudo acordar una salida, mientras hay decenas que siguen en terrenos tomados y con vista al mar. Esta es la primera demolición de una casa que se hace en Pichilemu y no era la más antigua. Sabemos que acá en Pichilemu más del 50% de las casas no están regularizadas. Hay muchas tomas a la orilla de la playa que no se ha hecho nada. Justamente un relato que contrasta con esta gran vivienda a orilla de playa. Fue construida por un cuestionado notario de la zona y luego vendida a sus actuales propietarios. ¿Ustedes están claros que esta casa está ubicada en un lugar absolutamente irregular, que esto es ilegal? No. Habitacionalmente no se puede. ¿Hace cuánto compraste esta casa? Hace 2 años. ¿Tú eres la propietaria? Mi papá la compró para mí. Yo se la compré para ella. ¿Y por qué compraron una casa que es ilegal? Pero la casa no es ilegal, la compramos de buena fe. Aquí no, se puede construir una casa, no se puede. No tenemos que ver en los tribunales. ¿Pero usted sabe que tiene una orden de demolición? Si tienen que demolerla, perfecto. Pero entonces, que sea igual para todos. Que si viene la trabajadora, que hagan las 40 casas que están en las mismas condiciones. Pero no porque los otros cometan delitos usted lo puede cometer. No, de ninguna manera, ¿no? Si una persona eso roba, no es una excusa. Voy a robar. Esta casa tiene orden de demolición. Ningún problema. Lo único que apelo yo es que, pucha, si se hace para acá, háganlo para todos. A nosotros nos obliga a tomar decisiones respecto de esto, por muy impopulares que sean, uno no quiere hacer estas cosas, pero ya tú llegas a un punto en el cual obviamente hay que tomar decisiones, y si hay un informe fundado, en este caso el director de obra, que indica cuál es el procedimiento y cuáles son las acciones que se han ido tomando en estos últimos 2 años y medio, casi 3 años, obviamente ya no queda mucho más que avanzar y que empezar a hacer a los procesos. Estas imágenes corresponden a lo que iba a ser el proyecto Punta Puertecillo, en la comuna de Litueche, cercana a Navidad. Un fallo de la Corte Suprema el pasado 29 de noviembre frenó el proyecto, que se encuentra emplazado en un área de manejo de pesca, además de estar próximo al humedal Topocalma. Se trata de 295 lotes vendibles con terrenos destinados a estacionamientos, escuelas de surf, restaurante, áreas verdes, kiosco, instalaciones deportivas y equipamiento de servicios. Se condena a Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Limitada y Administradora Punta Puertecillo al pago solidario de una multa ascendente a 5.001 unidades tributarias anuales. Se dispone como medida cautelar la prohibición de realizar ventas de terrenos que formen parte del proyecto Punta Puertecillo hasta la obtención de la correspondiente resolución de calificación ambiental. Como asimismo, que la Superintendencia de Medio Ambiente deberá fiscalizar las construcciones de las parcelas ya vendidas. Por hechos como este, es importante estar informado y no adquirir terrenos que aún no cuentan con todos los permisos necesarios.
de que hay que ponerle ojo a la compra de derechos, porque si no tienen la capacidad de eso, reducir la escritura de la propiedad, es imposible poder después tener los derechos respectivos. Otra cosa es que el resto de los municipios no fiscalice, pero finalmente es un tremendo riesgo, y hay muchos vecinos que aquí nos llegan a reclamar, pucha, alcalde, me estafaron literalmente, y ahí nosotros no tenemos mucho que hacer porque es un tema entre particulares. Hay que tomar todos los resguardos al momento de comprar o regularizar su propiedad, en el caso de que ya la haya adquirido. Así podría evitar escenas como estas. Donde don Julio puso los camiones para entorpecer el paso. Lo que nos dicen, no sabemos cómo funciona por parte de la fuerza pública, es que por las buenas o por las malas Carabineros actuaría. Aquí. Porque tenemos una orden de demolición debido al decreto 218 del año 2020. Ya, por lo tanto, Contraloría ya nos está presionando que tenemos que realizar la demolición. Construyeron zona B1, no es permitido. ¿Qué es zona P1? ¿Por qué no podían estar esas 6 cabañas ahí? Es una zona de protección de borde costero. El particular en la época solicitó un permiso de edificación para construir una bodega, no en la zona P1, sino que en una zona A7 que está más hacia el interior, hacia el restaurante. El permiso de edificación se le concede en el gobierno comunal de la época, pero él finalmente nunca hace la recepción definitiva. Entonces eso para nosotros es importante indicarlo también como experiencia para otros ciudadanos. Pues yo me confié, si a mí me habían dicho, ya había pedido un permiso de construcción, ya me había dicho que mi terreno era apto para construir. ¿Cómo uno va a pensar que después el otro, último director de obra va a decir, no, ¿sabe qué? Los directores de obra se equivocaron los que ustedes están atrás, así que, ¿sabe qué? Usted pierde todo. Reconoce que no siguió la norma. No, por supuesto, yo no seguí la norma. Yo no seguí la norma porque yo me guié por lo que ellos me dijeron. Y claro, ya llevaba el 30% de las cabañas construidas. En estas cabañas, en Pupulla, Navidad, el municipio ejecutó un dictamen de Contraloría que le daba un plazo máximo de 60 días para concretar la demolición, fecha límite que se cumplió en agosto de este año. Por eso la premura en ejecutar la medida. De lo contrario, se podría haber incurrido en un incumplimiento de funciones por parte de la Municipalidad de Navidad. Ni siquiera la acción o molestia de los vecinos pudieron evitar lo inevitable. Todo esto aquí, todo lo que ustedes la viste aquí. 600 metros de playa tengo yo aquí. ¿Cuál es tu nombre, estimado? ¿Yo? ¿Con quién hablo? Octavio Hernán Muñoz Menares, me dicen Don Nano, más conocido que los porotos. Don Nano, habla con el teniente Cristian Muñoz, jefe de tenencia de Navidad, mucho gusto. Ah, somos parientes, qué bueno. Sí, ¿ves? De los buenos. Oiga, lo que pasa es que el día de hoy tenemos que realizar nosotros el auxilio de la Fuerza Pública a un mandato judicial que tiene el municipio de Navidad para realizar la demolición de 3 cabañas que están aquí ubicadas en este sector. Y me dicen que usted hasta el momento se estaría oponiendo a que ingrese la maquinaria municipal. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Sí, porque a mí no me dejan pasar por ni una parte aquí. ¿Ah? Y yo sí que tengo que autorizar a ellos. No va a permitir a la autoridad hacer acceso a la retroexcavadora por su sitio. Lo que pasa es que estas cabañas, según la autoridad, están construidas en una zona donde no podrían estar construidas. ¿Qué están construidas de ahora? Porque no pidieron permiso de edificación. ¿Por qué la autoridad no vino con la fuerza pública? ¿Si hoy a usted no pueden hacer nada aquí? Eso está haciendo la autoridad en este minuto. Pero ahora, el señor dijo lo que está hecho, hecho está. La realidad es clara. Durante años no ha existido fiscalización ni se ha dado cumplimiento a la ley. En la costa de la sexta región, el boom inmobiliario está desatado. Esto es el paraíso en la tierra. David, por favor, muestra. Mira, insisto,
Miren la gente haciendo deporte, la gente haciendo yoga, la gente pescando, los niños mojándose en la orilla de la playa de la sexta región. Miren, yo diría hoy día que lo que tenemos que hacer es salvar nuestra costa. No solo la de la sexta región, salvar la costa de Arica a Punta Arena. Y tenemos propuestas, queremos ser súper, súper positivos porque está desordenado. Porque hemos descubierto que mucha gente construye sin tener los permisos de edificación, luego no pagan contribuciones, entonces no se puede sacar la basura, las calles se ensucian y nuestra costa se empieza a poner fea. Pero esto se puede combatir. Déjenme contarles que ayer en la tarde hicimos un nuevo vuelo con drones por la costa de la sexta región y encontramos algo más. Y es que la gente se lotea el campo donde se supone que hay que plantar frutales, donde hay que plantar bosques, etc. Y finalmente lo que hacen es hacer segundas viviendas, engañando de alguna manera a la autoridad y no pagando ni por que te saquen la basura, ni porque te hagan camino. Entonces nuestras playas se empiezan a poner feas. Pero hoy día queremos ser positivos y vamos a iniciar junto al alcalde Yanko Blumen. ¿Cómo está usted, alcalde? Muy buenos días. Saludamos nuevamente a todos los vecinos que nos están viendo. Tratando de dar una perspectiva diferente, Paulina. Nuestra comuna es hermosa, ya lo vieron ustedes. Una comuna que tenemos que cuidar, pero que lamentablemente nos vemos envueltos por la falta de normativa. Tenemos el decreto 3516 que nos genera en lo concreto hoy día más de 10.000 nuevos sitios que están a la venta en zonas agrícolas y que lamentablemente es una situación engañosa, que no se usan para fines agrícolas, sino que nueva residencia, y que eso genera una demanda de servicios tremenda de la municipalidad y que tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿qué queremos hacer? A ver si nos escuchan en el estudio. Lo que queremos es que este alcalde que tenemos a nuestro lado, a propósito de todo el interés que ha surgido en las redes sociales, nos han llamado autoridades para efectivamente nos pongamos en una campaña para mejorar nuestras costas. Por ejemplo, porque la gente se asusta, la gente dice, sí, yo estoy irregular, sí, estoy en una toma, sí, me construí, no pedí los permisos que corresponden. Y el alcalde tiene una propuesta en esta comuna que idealmente se repita en el resto de las comunas. Vamos concretos, por ejemplo, si yo me construí la casa en un lugar sin pedir permiso de edificación, si yo estoy en un supuesto loteo agrícola, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Puedo solucionarlo en simple sin que me caigan las penas del infierno? La mayoría de los casos son solucionables, pero requieren de apoyo profesional. Y la invitación que queremos dar, sobre todo a las personas con segunda residencia en Navidad que van a venir este verano, que se acerquen a nuestra dirección de obra para poder orientarlo y en base a eso derivar en algunos casos al Servicio Agrícola y Ganadero, para que puedan o no hacer el cambio de uso de suelo si es que correspondiere, y empezar a sincerar la irregularidad y solucionarla. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a reforzar los profesionales durante este periodo estival para esperar y que se acerquen todos a regularizar. Y lo que habíamos dicho también ayer en el noticiero, que para los vecinos de escasos recursos nosotros también vamos a tener un programa comunitario que les va a ayudar a regularizar sus viviendas. El resto obviamente va a tener que financiar con sus medios a los arquitectos y los abogados correspondientes. Pero vamos a dar una ventana también, ya lo conversamos con el director de obra, para que se acerquen y regularicemos y cuidemos esto tan hermoso, Paulina, que tenemos acá. Miren, quería contarle a ustedes, José, Karen, que hemos estado levantando y vamos a seguir levantando información respecto de todas estas propiedades. Muchas de ellas son propiedades de lujo, ¿eh? Son casas que son muy caras, que están en un sitio de gran valor y muchas pertenecen a personalidades conocidas del mundo del espectáculo, del mundo de los negocios. Nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo periodístico de levantar información, pero mejor evitarse la vergüenza y venir a regularizar la situación de sus casas. Porque si uno puede construirse una casa de ese nivel, seguramente también puede pagar los instrumentos que nos permiten luego que este alcalde sí tenga plata para limpiar las calles, sí, pagarle sí a los basureros como corresponde y así mejorar nuestra costa, chiquillo. Es un comportamiento aparte de que es ilegal, porque uno tiene que cumplir la ley, es bastante miope desde el punto de vista social. Es decir, yo no pago nada y me hago mi lujosa casa y no contribuyo para que el entorno de esa casa sea también tan amable como la casa. Ahora, quería preguntarle algo al alcalde. Aquí hay dos realidades. Una de
edificaciones como la de, digamos, de estas cabañas que estaban en una zona donde, aunque el señor quisiera regularizar, no iba a poder regularizar porque esa es una zona riesgosa, un polígono protegido, en fin. Y otras casas que son regularizables. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe hoy día en su registro otro caso como el del señor Munizaga? Es decir, edificaciones que están en zonas riesgosas y que hay que sacar, demoler, destruir, cambiar, ¿o no? ¿O ya ese era el caso, digamos, el único caso de la zona? Alcalde. Sí. Viviendas afecta a demolición, hay varias, pero tienen la posibilidad de ser regularizadas. Ah, el caso puntual era esta lamentable demolición que vimos los días anteriores, que no tenía ninguna posibilidad de ser regularizable. El resto, y por eso estamos haciendo la invitación, a regularizar. En algunos casos va a ser más compleja, como lo que está en zona de riesgo. Pero es el momento y la oportunidad también que está dando la dirección de obra de acercarse, de dialogar y en los plazos prudentes regularizar las viviendas y contribuir también al erario municipal. Oye, Pauli, es importante, José, lo que tú dices, porque las viviendas al tiro, Karen, las viviendas que están en la zona de riesgo, es porque esto es zona de tsunami. Entonces, son viviendas que si tú no las construyes sobre cierta altura, con cimientos diferentes, en el fondo el peligro de vida es inminente. O sea, en el fondo no es por nada, digamos. Por eso hay que hacer las mejoras para tener la autorización, Karen. Sí, bueno, ya hemos aprendido que las comunidades que viven en estos sectores costeros hace mucho tiempo ya saben qué hacer si aumenta el nivel de las aguas, si hay un fuerte remesón, la gente que va estacionalmente, como son probablemente los vecinos que llegan allá a disfrutar de algunos días, son quienes justamente a veces reciben los embates de la naturaleza porque no saben cómo reaccionar. Quería preguntarle al alcalde, se ha podido conversar a lo mejor con su colega y de Litueche. Sabemos que son varios los lugares y él, bueno, ha dado el puntapié inicial con esto, pero sabemos que son muchos los sectores costeros donde se registran situaciones bien parecidas a las que vimos y donde también podría haber eventuales desalojos, demoliciones también de infraestructura, de casas, de cabañas. Por eso preguntarle también si ha estado en contacto con otros ediles de la zona, alcalde. Alcalde. Sí, en realidad todos los alcaldes de las zonas costeras de Chile estamos en diálogo permanente. Ahora nosotros hemos tomado la iniciativa por una lamentable demolición. Estamos poniendo los temas, las diferentes asociaciones de alcaldes y de eso también nace este decreto del ministro de Agricultura de ponerle apellidos a este 3.516 e indicar qué se puede subdividir y qué no dentro de las zonas agrícolas que hoy día está judicializado. Pero nos estamos asociando, pero aparte de ese debate yo creo que es importante, Karen, hablar de qué pasa con las zonas rurales, si finalmente vamos a pensar en una potencia agroalimentaria o simplemente vamos a dejarlo para zonas de urbanización, y ese es un debate más profundo que tiene que dar nuestra sociedad, o también evolucionar como países desarrollados a una mixtura. Es súper interesante, Karen, dos cosas. Uno, todo lo que tiene que ver, porque ayer vimos lo que es la primera línea, y la primera línea que en el fondo no ha pedido permiso en la Dirección de Obras Municipales que lo puede hacer. Luego el alcalde habla de la zona de más arriba, que son campos que se supone que debería plantarse, pero en el fondo son como loteos brujos, porque dicen que son agrarios, pero no son agrarias, y eso no pagan contribuciones, y eso se puede regularizar. Pero miren, el lunes hay una reunión de distintas personalidades, incluido el alcalde, que nos puede cambiar la cara de la costa chilena. Yo creo que aquí hay que poner fichas a este trabajo, porque es la única manera de después traer turismo, de disfrutar. Cuéntenos en breve, alcalde, ¿qué podría comenzar el día lunes? ¿Quiénes se reúnen el lunes? Mira, el lunes nosotros estamos en debate de la ley de zonas costeras que ya está presentado en el legislativo. Nos vamos a reunir con diferentes personalidades del legislativo, el ejecutivo, otros alcaldes en Santiago. Los invitamos también cordialmente como medio a que puedan cubrir este debate, y es ponerle también el acento, el énfasis al desarrollo de las zonas costeras, que sea un desarrollo armónico, para que literalmente no se nos chacree y podamos seguir disfrutando a la posteridad estos hermosos paisajes. Por eso necesitamos una ley precisa y no estar peleándonos entre todos los actores, porque al final todos amamos estos lugares, todos queremos disfrutar de estos lugares, pero hay que hacerlo bien, porque las comunas costeras tienen una capacidad de carga, tienen un límite, tanto ambiental como social. Alcalde, le quieren preguntar más del estudio. Esto es un tema súper importante para todos los chilenos con una costa tan larga. A ver, yo creo que uno puede hacer una diferencia entre lo que implica construirse una casa prefabricada o alguna, digamos, edificación liviana en una zona
donde no se puede o sin regulación municipal, porque a mí se me ocurrió con unos amigos y un amigo constructor civil y armamos algo y levantamos una cabaña, digamos. Pero acá hay una dimensión que va más allá. Primero son casas de 600, 700, 800 millones de pesos donde llegan helicópteros. Sí, helicópteros. Dos. Así es. Casas que probablemente están en páginas web de corredores de propiedades. ¿Ah? Que las ofrecen o las arriendan o las venden o las transan. O sea, estamos hablando de todo un negocio de enorme envergadura. Entonces a mí me cuesta creer, alcalde, de verdad, que esto sea tan simple como decir... No, no lo digo por usted, ¿eh? Estoy haciendo una reflexión general. Que sea como, bueno, en realidad aquí había unas casas, hay que regularizarlas, porque en realidad construyeron un segundo piso, unas cabañitas esas triangulares, de la zona central, la casa A. Entonces, aquí hay un gran número de personas con negocios asociados a la mansión. Entonces, ¿eso se puede? ¿No se puede? ¿Yo puedo arrendar una casa y no dar, porque esas casas no tienen recepción final? Por lo tanto, para el sistema, esas casas no existen. No, no. ¿Qué pasa con el corretaje, a lo mejor? ¿Qué pasa con estas corredoras que arriendan? Es carísimo, además, ¿eh? Tener la posibilidad también de... Me parece que ahí también hay todo un tema, ¿o no? No sé, a lo mejor no, pero pregunto. Alcalde. Sí, mira, en lo concreto todos tienen la posibilidad de regularizar, pero hoy día están lamentablemente sin esa capacidad. ¿Por qué? Porque de hecho los municipios, la dirección de obra, cuando el SAC lotea, finalmente no tiene cómo enterarse. Hoy día estamos generando convenios para poder tener información, pero si la dirección de obra de un municipio no fiscaliza, no se entera. Nosotros tenemos que ver esa casa construida para entrar, entonces hay otros organismos que tienen que actuar y lógicamente hay un negocio oculto que tiene que empezar a pagar las contribuciones y que tiene que pagar las patentes municipales. Mira, dentro de nuestras fiscalizaciones descubrimos que hay inmobiliarias que no tienen patente comercial en nuestra comuna, que están comandadas desde las Condes, que pagan la patente allá y que ni siquiera pagan los letreros de publicidad, que nosotros ahora empezamos a fiscalizar y estamos cobrando. Entonces, obviamente está bien generar el comercio, es bienvenido, pero hagámoslo como corresponde y generemos los recursos para este municipio para invertir, por ejemplo, en la limpieza, para invertir en los bacheos de los caminos que los vecinos nos reclaman por el aumento del paso de camiones, por el paso de nuevos vehículos. Y también haga una limpieza administrativa en su municipio. Yo quería agregar... Sí, que también haga una limpieza administrativa en su municipio, sí, porque, insisto, quería agregar a... nadie construye una casa de 600 millones de pesos, ni la ofrece en una página web, ni la rienda por 4 millones y medio o 3 millones de pesos y sabe que le van a demoler esa casa. O sea, aquí hay un negocio que no estaba tan oculto a la luz de la institucionalidad. Entonces, a lo mejor también hay que mirar quiénes ocuparon los cargos que ocuparon, por qué, y tener mayores niveles de probidad finalmente. Alcalde, ¿usted coincide eso con nosotros? ¿Sabes, José? Déjame agregar un punto ahí a propósito del reporteo de todos estos días. Es que esto es bien complejo. El nivel de desarrollo inmobiliario que estamos viendo en estas zonas hoy día es nuevo. La capacidad, por ejemplo, de los municipios, de las direcciones de obra son bastante rudimentarios y no conversaban bien con los ministerios, por ejemplo, con el SAC. Entonces, ponte tú, el SAC viene y da permiso para hacer estas parcelas de que van a ser campestres, que no lo son. Y después viene el director de obra, que trabaja con dos personas más, porque los recursos no son infinitos, y esos especies de condominios están cerrados. No tienen acceso hoy día a entrar. ¿Por qué? Porque la normativa no está actualizada. Entonces, llegó el desarrollo, llegó el crecimiento desordenado, y todo lo que es la normativa ha venido de atrás. Yo no sé si ha habido... desidia, yo no sé si habría falta de... Ayer lo hablamos, es difícil meterse en estos temas y hacer lo que usted hizo, que es doloroso, que es poner la espalda para una demolición, pero también son señales para decir, ok, podemos regularizar, podemos establecer la norma, pero eso tiene costos políticos también, alcalde. Sí, efectivamente, bueno, la realidad de los municipios, sobre todo más pequeños como los nuestros, es compleja, sobre todo por los recursos, porque aquí hay ministerios que se tienen que cuadrar con presupuesto y el legislativo tiene que entender que cuando genera nuevas leyes tienen que integrar un presupuesto, porque al final todos los alcaldes tomamos, tenemos que cumplir leyes, pero no nos ingresan nuevas lucas y tenemos que ingeniárnosla para poder generar ingresos y ante esta demanda. Ahora, quería responder lo que decía José Antonio,
Porque no es tan fácil hacer un cambio de paradigma o modernizar un municipio. Yo, por ejemplo, como decimos acá en el campo, estoy arando con los mismos güeyes que tenía el alcalde anterior. Sin ir a una lógica despectiva. Digo que lo estamos haciendo con los mismos recursos, porque la ley también nos prohíbe hacer un cambio funcionario o generar mayores competencias, ya que tiene la confianza legítima histórica hace dos años. Pero estamos modernizando. Pero es no un cambio de paradigma, es que no haya corruptela nomás. Discúlpeme, estoy interpretando a mucha gente, aunque el señor Munizaga se enoje, pero no hace ni un sentido todo lo que hemos visto si no es con complicidad de la autoridad. Insisto, no son cuatro carpas que están en el borde costero de cuatro personas que estaban buscando dónde vivir, digamos, sino que es todo un desarrollo inmobiliario a vista y paciencia de la autoridad. Entonces, no venga a mí a decir que hay que cambiar el paradigma. O sea, lo que hay que hacer es a la gente que recibió algún tipo de incentivo para hacer la vista gorda, sacarla del municipio. Ahora, quería preguntarle respecto de la situación ambiental y por qué. Si estas casas no tienen recepción final... yo no tengo idea, ¿cómo tienen servicio sanitario? ¿Hay riesgo de contaminación de las aguas, toda la elaboración de la basura? ¿Les retiran la basura, no les retiran la basura? O sea, ¿qué pasa con todo lo que tener una casa de esa envergadura implica? Sí, mira, el cambio de paradigma que te decía yo tiene que ver con una lógica diferente de hacer las cosas. Hoy día tenemos que modernizar los municipios, pero para modernizar tienes que generar nuevas capacidades dentro del personal. Y eso no es simple, por eso habla de cambio de paradigma. Bueno. Hoy día hay una capacidad de carga que está siendo vulnerada. El municipio tiene un tope desde el punto ambiental, desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque mira, estas nuevas parcelas no tienen acceso a agua potable. Hoy día estamos recién resolviendo los problemas de las APR. Los residentes históricos todavía no tienen agua potable en la Comuna de Navidad. Estamos con un megaproyecto recién que estamos avanzando de forma rauda, pero recién, imagínate el agua para ellos. Hacen pozos profundos, intervienen las napas subterráneas. Hoy día los condominios están demandando que pase el camión de la basura. Yo he dicho no, mientras no tengan regularizado, mientras no nos generen ingreso, no va a pasar el camión de la basura porque simplemente no tengo capacidad, no puedo entregar un servicio y no tener ingreso. Lo mismo en el borde costero. Sí, lo mismo en el borde costero. El José decía algo, aquí José hay una mezcla, aquí hay desidia, aquí hay una gestión estatal lenta, anticuada, y también los privados tenemos responsabilidad. O sea, toda esta gente que hemos visto en las primeras líneas atrás, que tienen nombre, que tienen apellido, que arriendan, que se ahorran las contribuciones, que es gente pudiente, que puede pagar y que no paga contribuciones y luego dice, miren, yo me voy a ir de esta costa porque está cochina y este país no avanza porque está sucio, entonces yo me voy a ir a veranear a Brasil. Me voy a ir a veranear a Brasil porque Chile está sucio y yo no pago para que se limpie. Entonces, no, cambiemos las cosas, sumémonos, ordenémonos, porque a nadie lo van a meter preso por esto aún. Ordenémonos, se puede hacer, llegamos a una campaña, digamos, soy Paulina de Allende, tengo una casa en la costa, no estoy regularizada, la voy a regularizar. Bueno, y hagámoslo con orgullo, no sigamos como ahora, con la campaña del más vivo. No me pillaron. Pero es que, a ver, eso es lo que hay que cambiar, Paulina, es el cambio cultural. Tú lo sabes muy bien, o sea, hay presidentes de la República que no hacían el cambio porque no pagaban contribuciones. Entonces, si el presidente para abajo no lo hace, digamos... Por eso, o sea, hay que hacer cambio cultural. Entiendo que entonces la pillería del chileno, la mal llamada pillería del chileno, donde todos caemos a veces, es mucho más profunda de lo que uno cree. Pero yo insisto, vuelvo a preguntar por el riesgo ambiental. Ayer hablábamos de un polígono protegido donde hay un humedal. Y lo que describe el alcalde respecto del retiro de la basura, de que no hay agua potable, que se corta el servicio eléctrico los fines de semana, me parece que hay una comuna que ha sido llevada a su límite tal y como está. O sea, esto puede tener consecuencias incluso más complicadas para quienes viven ahí. Por eso, José, lo que te hablaba es que todos los territorios tienen capacidad de carga, tanto ecológica como social, y nosotros estamos llegando al límite. Estoy hablando de 10.000 sitios que están por venderse. Sumémoslo los que ya se vendieron. E imagínate que Litueche, Pichilemu, está en peores condiciones que nosotros. Entonces, toda la zona costera de la región de O'Higgins está súper complicada, y así mismo en la séptima, como lo hemos visto en los otros reportajes. Entonces, por eso es importantísimo que el Ejecutivo y el Legislativo se cuadren con los municipios y empecemos a tomar decisiones y estrategias concretas, no de mediano o largo plazo, porque vamos a llegar tarde, siempre. Mira, Karen, miren, David muestra, aquí todavía convive el turista con el pescador. Esto hay que rescatarlo de Arica a Punta Arenas. Antes de que nuestras playas no las podamos utilizar, que estén sucias,
que las aguas servidas lleguen al mar. Hemos visto vertientes en peligro, hemos visto pescadores. Ayer veíamos a don Francisco que se emocionaba diciendo, yo ya no puedo bajar porque me tienen tapadas las playas, estos condominios gigantes que son irregulares y que no pagan por lo que hay que hacer. Llegó el tiempo de ordenarnos y llama mucho la atención a propósito de la suspicacia del José, pero efectivamente llama la atención que a esta altura del siglo tengamos una normativa, y ahí hablo y apelo al Parlamento, de hacer normativa actualizada para nuestra costa. Es muy antigua la normativa, Pauli, que tenemos, Karen, no responde a los tiempos actuales. Absolutamente. Oye, son varios puntos, Paulina, qué bonita esa imagen, además ya volviendo ahí de la mar, con la pesca del día, y tener la posibilidad también de compartir sus productos con tanta gente, y recolectores de orilla que tienen un trabajo bien valioso, importante en todo ese sector también. Y el alcalde decía el punto en algo, a muchas de estas inmobiliarias que tienen sus casas matrices en Santiago, entonces tributan en Las Condes, tributan en otras comunas, y no dejan la plata justamente donde corresponde. El alcalde tiene que sacar todos esos carteles. Recursos. O sea, todos esos carteles que se están hoy en día donde ofrecen arriendo, donde ofrecen venta. Hay que rápidamente... Pero como una corredora de propiedades, digo yo, estoy haciendo una pregunta, digamos, que mucha gente se puede estar haciendo en casa, a lo mejor un poquito inocente de mi parte, pero ¿cómo una empresa corredora de propiedades ofrece una casa, si es que es como lo han reporteado los muchachos aquí del equipo, que no tiene recepción final? O sea, la mínima pega, cuando uno va a arrendar algo, te piden hasta, mira, el test del COVID, el test de no sé qué, la 5 liquidaciones de sueldo, 18 avales, y no te piden algo tan básico como la escritura, la inscripción en el conservador. No tengo idea. O sea, ¿cómo es posible que estas casas gigantescas, que no tienen recepción final de la municipalidad, estén hoy día publicadas en páginas web de algunos corredores de propiedades? Me parece insólito. Sí, totalmente, José, pero ahí hay un tema que tiene que ver con la normativa. Pero mira, solo dato. La Política Nacional de Uso del Borde Costero data del año 90. El decreto ley 3.316 data del año 80. Desde ahí no hay mayores innovaciones, salvo la que hace el ministro de Agricultura actual, para ponerle coto al tema de la subdivisión y sincerar si es que va a ser de uso inmobiliario o rural. Pero por ahí estamos obsoletos, literalmente. Ahora, es verdad, aquí hay casa, el valor del arriendo de la casa, ustedes estuvieron preguntando, desde 220, pero esas son las cabañas, porque las casas de Puertecillo, no sé, pueden ser hasta 800 mil pesos diarios, 500 mil pesos diarios. Aquí estamos hablando también, miren, si aquí ricos y pobres están desordenados. Porque yo no estoy tocando ni siquiera el tema de las tomas más básicas, que también están desordenados. Pero aquí hay un abuso. Y en el fondo, imagínense lo que son esas casas gigantes con el consumo, con el alimento, con el aceite, con la basura, que no ni siquiera pagan porque le saquen la basura, Paulina, de la casa. Cuando tienen unas camionetas maravillosas afuera, entonces uno dice... O sea, hay un tema valórico también de fondo que es bien, bien importante, Karen. Sí, ayer veíamos esta imagen que era bien impresionante, marcado y con un color bien fosforescente de toda esta zona cercana al mar, esta primera línea donde están estas casas y que serían todas, ¿no es cierto?, irregulares, sin recepción y donde estarían infringiendo completamente la ley. ¿A esas casas, alcalde, usted hoy en día como municipio les retira la basura? Mira, de las que vimos ayer, de hecho, como no hay acceso público, no hay ninguna posibilidad, pero sí hay nuevas casas de residentes que están en las vías principales, más hacia el interior, que sí pasa el camión de la basura, que ojo, la ley indica que los municipios pueden sacar la basura en zona urbana, pero nosotros obviamente, por tener una comuna limpia, accedemos a pasar por zonas rurales, pero no ingresamos a los condominios, lógicamente, porque para nosotros no existe literalmente. Sabemos que están ahí, pero no han regularizado. No. Y hoy día no estamos gastando el doble que la administración anterior, estamos llegando casi a los 1.000 millones de pesos solo en retiro de basura. Y es toda una logística, los camiones, imagínate el invierno con caminos malos y tener que llevarlo al vertedero a Pichilemu. Es un costo que ha aumentado tremendamente y que por eso también lo que estamos haciendo hoy día es empezar a cobrar derechos de aseo, porque aquí nunca se hizo. Estamos normando con el Consejo Municipal el cobro de derechos de aseo. Yo sé que ha habido harta crítica en la comuna, bueno, estaban acostumbrados a pagar, entiendo, pero es importante, algo mínimo. Una pregunta, ¿con cuánta gente trabaja usted? Porque de verdad que aquí, más allá de la mala práctica o de la pillería de un grupo de personas de la élite o lo que sea, ¿cuánta gente trabaja con usted? O sea, porque lo que usted necesita, déjeme decirle sin ser soberbio,
Es profesionalizar a su equipo. Si lo que tiene que hacer el municipio es hacer su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer, nada más ni nada menos que eso. Lo que les dice la Contraloría que hagan. Sí, efectivamente. Mira, nosotros en el área de gestión hoy día estamos llegando alrededor de 60 funcionarios. Muy diferente a la cantidad de funcionarios que tienen otros municipios. La mayoría de los funcionarios son funcionarios históricos y que los vamos complementando con algunas contrataciones a honorarios. Pero más allá de eso, insisto, que hay que modernizar, que hay que actuar. Hoy día los municipios, ninguno de la envergadura nuestra tiene todas las capacidades para afrontar este desafío de la cantidad de nuevos residentes. O sea, por más voluntad y cariño que le pongamos, lamentablemente no tenemos capacidad ni los recursos suficientes. Entonces, aquí no es quien me quiera lavar las manos o salvar a los funcionarios, pero no están las capacidades completas. Y si nosotros estamos tratando de hacer mejor la pega que otro municipio, imagínate el resto. No, es complejo. Déjenme intervenir ahí, José, en defensa porque yo estuve en la inmediación de la Dirección de Obras Municipales. Estuvimos con el DOM. A ver, lo que han levantado en el último año, porque mira, no tenían ni dron, no tienen aquí dron y no pueden entrar a estos condominios. Imagínate cómo haces el trabajo. Entonces, sobre la base, mira el esfuerzo, sobre la imagen de seguimiento satelital, Google Earth, han ido marcando los lotes. Entonces, así por el aire, porque no tienen autoridad, si hay un problema legal para entrar, por el aire se han dado cuenta de las construcciones de estas casas que no pagan y que no existen. La estamos viendo. Sí. O sea, aquí hay un esfuerzo, yo desde Navidad hay un esfuerzo por levantar datos, porque con datos tú ya puedes decir, ok, hay que ir a golpear esa puerta, hay que llamar a ese señor o pedirle a la normativa que les permitan actuar ustedes, pero no puede ser, ellos llegan hasta el portón, no pueden entrar. Eso es bien llamativo, porque uno le dice, bueno, ¿y por qué no fiscalizan? Es que no pueden fiscalizar. Pero lo que sí pueden hacer, entiendo, ir al juzgado de policía local e interponer algún recurso. Sí, mira, cuando uno afronta esta administración que va a cumplir un año y medio, nos encontramos con un municipio sin capacidades técnicas, sin herramientas, y empezamos a invertir. Ya ir renovando equipos, entregando capacidades, y la herramienta que ustedes están viendo en la televisión es un sistema de información geográfica que tiene un costo, por supuesto, que lo hemos asumido y que nos entrega datos para tomar decisiones, porque sin datos, sin información, no somos capaces de tomar decisiones y hacer las fiscalizaciones que han visto los días previos. Entonces, imagínate, si a nosotros nos cuesta, ¿qué le pasa al resto de los municipios o al resto de los alcaldes que no puede invertir Lucas en las direcciones de obra, que no le puede entregar más fiscalizadores, que no puede tener drones, que no puede tener sistema de información? A propósito. Sí, no, lo que pasa es que si hay señores como Munizaga que no paga patente. Don Nano. El señor Nano, que tampoco. O sea, si en el fondo también tenemos que tener. O sea, insisto, no es que yo quiera demonizar a las personas, pero aquí hay hechos de la causa. O sea, un negocio turístico con 6 cabañas que no tenía recepción final, por lo tanto no pagaba patente municipal y funcionó así durante muchísimo tiempo. Y si es así, y si hay una serie de otros, sí, como José, decía la Paulina, el pago de las contribuciones. O sea, si no se pagan contribuciones, su municipio tampoco recibe fondos. Entonces, efectivamente, la falta de recursos fiscales termina notándose en la pega que hacen. Y en estos días más, ¿ah? Porque debe recibir una avalancha de gente que llega hasta este sector. Colapsa un poco además esta comuna en particular. Estamos ya, fin de año, la gente está planificando sus vacaciones. Estos fines de semana largo también. Mira, Karen, aquí hay un 80%, José, 70% de personas que no están regularizadas y eso pasa en todo el Chile. Pero aquí hay una oferta. La oferta es, a partir de enero, usted golpee la ventanilla, va a haber una ventanilla especial en la municipalidad, ojalá se replique en todo el país, y pregunte, miren, este es mi lote, ¿cómo lo puedo regularizar? Y esta cosa puede cambiar, porque miren, ojalá. Miren, acompáñame, alcalde, ojalá. Miren lo bonito que es esto, sí, José, así se puede. Podemos construir un país mejor, más ordenado. Que así sea y así miren, será. Atrás la gente haciendo ser. Miren la gente haciendo ser. Miren la gente haciendo paddle surf. Miren los niños corriendo a la orilla de la playa. El paddle surf arriba de la tabla, Pauli. Y uno va. Es muy bueno, muy bueno. Y uno va. Arriba de la tabla, exquisito, sí, para los músculos. Genial. Paulina, hija ilustre de hay una caleta lleno de ceviche. De picuya. Contando las bondades. Además, también. ¿Sabes qué? Tiene muy buena gastronomía. Tiene una gastronomía extraordinaria, tiene hotelería extraordinaria. Es muy bueno el nivel.
No, yo creo que nos vamos a quedar a vivir a Calca. Sí, es una comuna hermosa, chicos. Yo, más allá de la señal, de la falta de diálogo entre el SAC, el Servicio de Puente Interno, que también tiene que hacer su pega, por favor. Es decir, que tenemos una comuna hermosa, que nosotros la queremos cuidar y tenemos que planificarla territorialmente y hacer una invitación. Nosotros estamos preparadísimos para enfrentar este periodo estival. Nuestros emprendedores turísticos están preparados, nuestros equipos municipales, porque no es solo dar la señal de demolición, de regularizar. Es una comuna turística que también vive el turismo, la gente agrícola también vive esto. Entonces, hacer una invitación cordial, más allá de las tristes noticias, más allá de la invitación a regularizar, práctica, que nos visiten, que aprovechemos de conocer la comuna de Navidad y todos disfrutemos de esta hermosa comuna, pero de forma respetuosa. Claro, pero en la práctica, alcalde, ¿cómo se hace? Porque hoy en día la gente se va a meter y decir, mira que está bonito, la Paulina anda ahí caminando por el borde costero, es precioso, tiene tantas bondades, pero no se mete. A lo mejor hay inmobiliarias que están ofreciendo, usted ya decía que tributan en Santiago con sus casas matrices, pero que están ofreciendo arriendo, que van, no sé, tienen una amplia variedad, distintos precios, pero probablemente de casas que no están regularizadas, son arriendos de lugares que hoy en día no cuentan con los permisos o están fuera de la ley. Entonces, ¿cómo es hacer esa invitación si es tan contradictorio con lo que uno ve en la realidad? Sí, pero mira, yo haría una separación, porque no tienen que pagar los emprendedores turísticos de nuestra comuna, no. Con el caso, por ejemplo, Unizaga, que yo creo que es un mal emprendedor desde el punto de vista de lo que ha realizado. Acá el turismo se desarrolla, es una oportunidad. Si acá el coto que hay que ponerle es a la venta de sitio, que eso obviamente se tiene que regular. Desde nuestro rol como dirección de obra estamos actuando, incluso estamos haciendo la invitación a todos los propietarios que nos están viendo a que se acerquen a la dirección de obra. Y el resto, lamentablemente, ya es del legislativo y el ejecutivo, que tiene que actuar, y que por lo menos este próximo lunes nosotros tenemos una instancia súper importante para debatir la ley de costa. Pero no por eso vamos a cortar el desarrollo turístico armónico y consciente. Acompáñeme, alcalde, en esta campaña para, claro, por vender la sexta región costa y por mejorarla. Mira, Karen. A ver. Mira, ceviche a mano a derecha. ¡Qué rico! Ceviches, ahí. Ceviche, empanaditas con ostiones, con camarones. Si nuestra costa es maravillosa para ensuciarla y echarla a perder. Para este otro lado, como es zona de surf, el alcalde aquí me va a ayudar a promocionar. Hola, la gente es un lugar muy amable. Miren el campo, las casas están entre medio del verde. Hola, están entre medio del verde, mar y campo. Esto es lo que hay que cuidar. Más allá hay unas tiendas muy bonitas con todo lo que son las necesidades para el surf, porque esta es zona de surf, es zona de tabla, muy, hola, buenos días, la gente muy temprano amanece jóvenes haciendo yoga para elongar su cuerpo y para poder sumergirse en el mar. Ahí tenemos un hotel que se llama Surazo, que es un hotel de primera línea, con un diseño arquitectónico bien llamativo. Tienen una gastronomía extraordinaria. O sea, tenemos una costa preciosa y no la podemos farrear. Miren, ese es este sector como de surf y escuelas de surf que les mostraba yo, que hacía el estilo medio norteamericano, californiano. Tiene una cosa bien... bien interesante, bien distinta. Entonces, ¿cómo no vamos a pagar por mantenerlo, por tenerlo bonito, por cuidarlo, porque no se ensucie, porque dure mil años más si se pudiera? Eso es lo que trata de decirle al alcalde también, a informarse bien, porque no pueden pagar quienes hoy en día son emprendedores por esas imágenes tristes que estábamos viendo. Hay mucha gente que está llegando ahí, bueno, a disfrutar de las bondades, de ese ceviche, como decía la Pauli, de esas olas maravillosas, de ese vientecito, porque además, como es bien abierto, tiene la posibilidad de tener unas olas que son magníficas para el surf y para disfrutar también en familia. Pero sí tener en cuenta que hay que informarse, que hoy en día uno puede, al momento de arrendar, al momento de planificar unas vacaciones o un fin de semana largo como este para muchas familias, con los niños y algunos de vacaciones, también de informarse del lugar donde va a estar, si tiene los permisos de edificación. No hay que... Claro, hemos visto imágenes hoy en día que son bien elocuentes y que podrían repetirse. Así que a estar bien informado y a disfrutar de un lugar tan bonito como esta comuna, como Litueche, que está al lado también y que ofrece playas que son paradisíacas, que son espectaculares y que hoy en día lamentablemente hicieron noticia por algo, pero que tienen muchas otras cosas lindas también que informar. ¿Qué pasa con los delegados presidenciales a propósito de este caso? Porque hay un cambio ahí, todo esto que era, ¿no es cierto?, de la gobernación marítima, este borde costero, hoy en día también ha cambiado y ahí hay algo importante también donde uno puede exigir compromiso.
Sí, mira, favorablemente el delegado presidencial Fabio López de la región y Carlos Cisterna de la provincia han estado bastante cuadrados con la necesidad de incidir sobre el marco normativo y colaborar en nuestro municipio. Pero como sabemos que es una cuestión que se soluciona en mediano plazo, lo que se está haciendo hoy día es generar las mesas de trabajo. Por ejemplo, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero nos integró como comuna, estamos liderando como comuna, invitando a Litueche, a Pichilemu y a Paredones para que nos sumemos a planificar. Así que desde ese punto de vista estamos bien coordinados, obviamente preocupados por la cantidad de gente que va a llegar este verano, pero están las coordinaciones previas. Sabemos que esto siempre termina saturándose, pero también es una tremenda oportunidad de desarrollo para nuestra gente. Y ahí también hacemos un llamado al turista, que va a venir, que venga a disfrutar, bienvenido, pero que sea consciente, llévese su basura, el tema de las colillas, son cuestiones de cultura básica, y que por supuesto nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas, incluso para los inversionistas, pero consciente, cumpliendo la normativa. Eso yo creo que es lo más importante, para que no perdamos esto tan hermoso y para que nuestra gente también no pierda las oportunidades de emprender. No, la idea es acompañar a los alcaldes de las costas para poder hacer transformaciones profundas, que se construya con seguridad, que se pague lo que haya que pagar. No cuesta tanto regularizar, la gente no tiene que tener miedo de acercarse a las direcciones de obras municipales y en el caso de la comuna de Navidad, a la ventanilla, porque los van a guiar, los van a apoyar, van a poner un personal especial enero y febrero para cuando vengan los propietarios, los que tienen su segunda vivienda y puedan regularizar. La idea no es perseguir, sino solucionar. Eso es, ¿no es cierto? Regularizar. Sí. Efectivamente, Paulino, o sea, esta primera etapa y esto tan terrible de estar demoliendo, no queremos que sea una señal repetitiva. Por eso, la invitación, nosotros estamos reforzando la dirección de obra municipales, y así como también aprovechamos de hacer la invitación a todos los ciudadanos que también paguen su permiso de circulación acá en la Comuna de Navidad, es una forma de aportar, y quienes ya están recibiendo que se inscriban en nuestro CEFAM, porque también eso nos permite aumentar el per cápita y a generar soluciones y mejor salud, así que ahí todos podemos colaborar. Karen, le quería hacer una pregunta desde el estudio, sí, alcalde. No, con José nos estamos preguntando qué pasó con el resto de las cabañas. Vimos la demolición de dos, pero sabemos que eran cuatro más. Seis, claro, con estas como extensiones también, que en realidad no eran cabañas, eran casas. ¿Qué pasó con el resto de la demolición? La demolición sigue en proceso. Creo que el día de hoy estaba quedando la última cabaña por demoler. Finalmente se siguió demoliendo tanto el día de ayer como hoy de forma manual, sacando los paneles para que ellos los reutilicen, pero nosotros dimos como plazo fatal de que se desarmen conjunto con nuestras cuadrillas municipales. Si no está listo el día de mañana, vamos a proceder nuevamente a meter la excavadora y poder concluir el proceso. O sea, de mañana no pasa. Ya, pues, o sea, esto sigue, pero qué bueno que tenga la posibilidad también de sacar esos paneles, de reutilizarlos, sí, pero bueno, eso no se detuvo. Al menos, o sea, sí, después limpiar el terreno, porque tampoco se quiere hacer un daño aún mayor al medio ambiente, y hay que limpiar eso, y eso tiene un costo. Me imagino que ahí el municipio lo irá a compartir o irá a perseguir el pago de eso con el señor Munizaga o con cualquier otro actor que lo pueda financiar. Estaba evaluando, 10 millones, además la acción, o sea, se valorizó también en una cifra bien alta a propósito de todos los recursos municipales que se destinaron en esta situación, ¿eh? Sin contabilizar las horas de carabinero, hay un trabajo también ahí que es importante, también descuidaron otras cosas por estar en ese lugar, en ese momento también, dejando de lado sus obligaciones habituales. Hay algo que yo aprendía durante este reporteo y a propósito de la demolición de que fuimos testigos esta semana, que porque es bien caro. Primero es bien caro. Usted lo evaluaba al menos en 10 millones de pesos, tal vez más, pero no lo paga usted. Usted solo va a cobrar a la persona que habría infringido. Así funciona la cosa, ¿no? Sí, nosotros tenemos la facultad legal de generar un juicio de cobro por todos los costos del proceso de demolición. Por eso que incentivamos al particular todos estos meses, desarme usted. Bueno, finalmente no se dio. Y a última hora también nos pide la oportunidad de cómo empezar a desarmar y salvar lo que se pueda. Y nosotros accedimos más que nada en un plazo prudente de esta semana por el menoscabo ambiental al humedal, porque sabíamos también que meter excavadora estaba llevando algunos desechos hacia el humedal, y es lo último que queremos, generar menoscabo a nuestros ecosistemas, que para nosotros son prioritarios, es lo más importante, junto con la herencia histórica y cultural. Alcalde, la idea es que no nos quedemos en el papel, salvemos las costas de Chile con trabajo concreto territorial por parte de los alcaldes y la gente aquí en la sexta región, enero y febrero, puede venir a preguntar cómo regularizar sus viviendas. Nosotros en marzo y tal vez antes
Vamos a hacer también la fiscalización que le corresponde a la prensa, que es ver cómo se está pagando, qué se está pagando, quién está faltando a la norma, porque si no, no vamos a tener las costas que nos merecemos. Un millón de gracias, alcalde. A ustedes, muchas gracias por la tremenda cobertura y por ayudarnos a concientizar la necesidad de planificación territorial en todo Chile. Muchas gracias, alcalde, por este buen recorrido además de hoy, por acompañarnos en esta noticia que sin duda ha sido importante y valiosa, por ese recorrido con la playa, ahora también ahí en la costanera que está súper bonita. La Paulina se queda allá todo el fin de semana, ¿eh? Se va a quedar allá porque ella es hija ilustre, le pasan las llaves de... Así es, de la dirección de... La Paulina como directora de obras, pero tendría este país en el suelo. Oye, te toca la en el suelo. Y es para salir, pero jefa de fiscalizaciones ahí absolutamente. Gracias, Pauli. Gracias, alcalde. La invitación nuevamente a disfrutar de una zona tan, tan bonita como esa. Que estén bien. Un beso grande, Paulina. Buen regreso. Gracias, alcalde, también. Claro, bueno, y los mejores deseos en este fin de año.